varias preocupado, teorías. ¿no? Por este episodio no es menor, Sí. Marcelo. No, no, muy, muy llamativo. Hacía mucho que no pasaba algo tan grave. Te decía cuatro teorías. La primera es el ecoterrorismo, ¿no? Es la más tenida en cuenta. Viste que la rural está en un lugar estratégico, sobre la avenida Santa Fe, mucho tránsito. Hay una salida de subte que es Plaza Italia. Pasa muchísima gente y generalmente grupos veganos, grupos vegetarianos suelen dejar inscripciones en las paredes de la rural en contra del consumo de carne animal. Pero son grupos que no son violentos, no es una hipótesis muy tenida en cuenta. La segunda hipótesis es grupos anarquistas. ¿Por qué? Porque los grupos anarquistas ya tuvieron violencia. Hace algunos años fueron al cementerio de Recoleta a poner una bomba en la tumba de Ramón Falcón. Fue un viejo, antiguo, jefe de la Policía Federal, en ese momento se llamaba Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero murió en 1909, hace más de 100 años. Es Claro, más, lo sí. mataron los anarquistas. Antes de eso, él se había cargado 11 anarquistas en la Semana Roja. Tampoco creen que sean los anarquistas. La tercera hipótesis es la más preocupante, porque en las últimas horas habrás visto que reapareció Mario Firmenich. Entonces piensan que puede ser una violencia política, por lo que representa la sociedad rural argentina, los grandes ganaderos de Argentina. ¿Qué dijo Firmenich? Dijo, bueno, hay que tener en cuenta por qué surge Montoneros. ¿Por una causa puntual que desapareció o por una causa estructural permanente que hoy continúa en el tiempo y entonces los jóvenes deberían organizarse? Fue muy feo lo que dijo, fue muy feo como sonó. Fue una respuesta a Victoria Villarruel que dijo, vamos a meter presos a todos los montoneros. Y la cuarta hipótesis es también bastante descabellada, de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Dice, qué raro que en un momento que le estamos por bajar el DNU presidencial de 100 millones de dólares de gastos reservados que no hay que declarar, que no hay que rendir a la CIDE, que justo aparezca esto. Bueno, son las cuatro hipótesis que están manejando. Los avances por el momento han sido pocos porque quien puso esta bomba realmente fue muy prolijo, muy profesional. Claro, Marcelo, a ver, da la sensación de que no quisieron ir por más, ¿no? Algunos ayer escuchaba y dice, bueno, es un modo de aviso, porque evidentemente funcionó todo y no causó mayores daños en esta chica que vemos en imágenes, aunque bueno, obviamente fue trasladada y atendida. Pero leía y escuchaba algunos que dicen, evidentemente es un aviso solamente. Sí, es una forma de comunicarse, entre comillas. En Estados Unidos hubo un caso muy famoso. Durante 17 años el FBI persiguió una bomber, que era un tipo que no lo podían agarrar. Gastaron decenas de millones de dólares hasta que lograron darle. Un lingüista detectó que era un tipo muy hábil, muy inteligente, que había estudiado en Harvard. Encontró una palabra, el lingüista, que se usaba en Harvard en los años 60, en los años 70. Lo buscaron, buscaron un egresado. Se llamaba Kaminsky y lo metieron preso. Pero bueno, durante 17 años asoló Estados Unidos, mató tres personas. O sea, es muy difícil cuando el tipo es profesional detectarlo. Insisto, hablamos del FBI, hablamos de casi 2 décadas para encontrar a una bomber. Da la sensación de que esto es un caso muy puntual. Si se repitiera, por supuesto que la gente se va a preocupar. Hoy por hoy, la empresa más valiosa del país es Mercado Libre. Todo el mundo compra, vende. Claro. Todo el mundo recibe algún tipo de paquete en su casa, es muy preocupante. Claro.